Prueba de cerveza 072. Hoy día vamos a probar de Curaca la Lager. La Lager es una cerveza que tiene 6.1 de alcohol y 9 de IBU. O sea que alcohol puede que pegue algo, IBU 0. Nada. Pero bueno, vamos a ver a qué sabe. Producción. Uy, sonó bien gaseoso. Ojalá no nos pase lo que a veces pasa. Producción. Ajá. Ahí está nuestro vaso de Milwaukee. La producción le va a decir por qué. Ah, ya viene la historia, vamos la parte histórica. Nos salimos despacito con miedo. Ah, no, no hay miedo. Acá le metemos velocidad nomás. Claro, no, nunca hay miedo. A ver, ¿quién sirve mejor? Ah. Está lindo, ¿ah? Parece... Un color bien amarillo, pastel. Ya hemos tenido amarillo pastel. Iluminado, se ve bonito. Que, se ve que has visto Coyote Ugly, tú, ¿ah? Ya no me subo para bailar, por si acaso. Está bien bonito. Amarillo, iluminado, bacán. Bien bacán, la verdad que sí. Aroma. Frutado. Frutado. Cero lúpulo. Frutado. Un poquito ácido, ¿ah? No sé qué frutas tendrá, pero ahorita leemos, pero... Sí, está bueno. Vamos a ver. Próximo. Pilsen. Pilsen helada siempre va a ganar. Ahora sí, con nuestro vaso de Wisconsin. A lo nuestro. Está rica. Está bien rica. Está frutada. Un poco gaseosa. ¿Frutada es raro para una lager o no? En tu vasto conocimiento. Sí, sí, no, lager para mí es. Ya sé que Jorge va a decir que lager, la levadura, pero lager es siempre la rubia, pues, ¿no? La rubia simple, digamos. Pero esta sí está frutada. Está frutada y está rica, un poco muy gaseosa, puede ser, ¿ah? Pero está bien rica. Sí, sí. Cuerpo ligero. Casi sin cuerpo, diría yo. Ah, sí. Ligero, sí. Cuadrada. Sin cuerpo. Cuerpo eterma, dice. Cuerpo eterma. No. Esta, como le digo, cuerpo ligero, sabor, no mucho, más que el frutado. Y por ahí no. Cero lúpulo, cero maltoso, por ahí no va el sabor. Pero es una lager tranquila, con sabor frutado. Producción, ¿qué dato me tienes? A ver, clase de historia. Cuando los migrantes europeos llegaron a Estados Unidos en la segunda mitad del siglo XIX, o sea, en los 1800, quisieron recrear la cerveza que conocían, sobre todo la exitosa Pilsner, y crearon el estilo lager americano. Se concentraron en ciudades como St. Louis, Missouri, Chicago, St. Paul, Minnesota, Kansas City y Milwaukee. Ahí está nuestro vaso de Lakefront Brewery de Milwaukee, Wisconsin. Bueno, luego llegó la ley seca de los años 20 y les mató la prosperidad business. Y bueno, después viene una historia bien simpática con el amigo Al Capone, que ya les contaremos en alguna otra oportunidad. Tranquilo con Al Capone. O el Curaca escuchan Al Capone y se ponen así. No queremos. Vamos a darle otro a ver. Miren, ya estaba abierta hace rato y todavía siento el gas. Todavía siento ese extra gas que no me acaba de convencer. Producción, se te acaba la música. Sí, ya viene, el lado B, siempre el lado B. Ah, qué bueno. Pero de repente está auspiciado, pues, por Coca-Cola, no sé, de repente... No, auspiciado, no tenemos auspiciado ahorita. No, digo, la cerveza, pues, para que esté tan gaseosa. Producción y sus chistes complejos nos tiene así locos, nos tiene. Bueno, hemos probado de Curaca y hemos probado la Red Ale, estaba buena. La Peru Wheat Ale, que me acuerdo que sí estaba más rica. Así es, y la popular... Bombita Dipa. Esta sí, me acuerdo, está súper bien buena, rica. De hecho. Pero producción, ya tenemos 4 de Curaca y el vaso de Curaca. No sé, pues, es que ¿sabes lo que pasa? Que esas las compramos en el supermercado nomás. Sí, las hemos comprado. O si no, en el Jet acá de la esquina. Entonces, nos falta pedir a la web. Sí, creo que sí. Bueno, a ver, pero usted, producción. A ver. Bueno, Lager de Curaca. Está rica. Muy gaseosa nomás. Creo que tú me influencias, porque si tú no hubieras dicho la gaseosa... ¿No le sientes el gas? Sí le siento el gas, bueno, ahora que me has dicho. Pero le hubiera sentido más el sabor afrutado. Puede ser. Producción es un neófito en cuanto a saber probar cerveza, él sabe teórico nomás. Pero bueno, su comentario siempre lo escuchamos con mucho amor. Así que, bueno, la Curaca Lager, para cualquier momento del día, la verdad, de día mejor que de noche en todo caso, con una comida ligera, con cualquiera entre amigos.
o para... Nos vemos. ¿Qué vas a decir, producción? No, digo, para... Si quieres una lager diferente también, puedes aventurarte. Para eso interrumpe, para ese comentario. Ya, pues... Nos vemos.